de la multitud. Esta vez para acompañar la velada, los dirigentes en la inauguración de el primer sector techado del estadio de Racing ofrecieron una fiesta multicolor con fuegos artificiales. Vamos al partido, se abren las semifinales de la Copa Libertadores de América. Juegan Racing y el Sporting Cristal. El que se queda con la pelota es Julio César Valerio, el arquero uruguayo ex Racing, ahora defendiendo los intereses del Sporting y de la selección peruana. Lo pierde Michelini. Piden penal. El árbitro uruguayo Gustavo Galecio dice no. Juliño y Nacho, que se encuentra con la pelota después del disparo de Carmona. Y la Yonga no acierta al arco en el minuto 23. Su zapatazo se va desviado, pero a los 30 desborda el Chelo, el centro de la Yonga y el gol del 1-0. El pase de Delgado exigido llega para marcar Martín Villayonga, poniendo a Racing en ventaja. El Sporting demuestra personalidad y a veces buen fútbol. Claro que le pegan tanto a Juliño que al equipo de Marcarián le debilitan las fuerzas. Golazo de Soto, el verdugo de Vélez en la Copa. Empata el partido a los 42 con un tremendo zapatazo que deja estático a Nacho González y perplejos a los 50.000 simpatizantes albicelestes. Se va el juego en la primera etapa. Vamos al segundo tiempo, donde va a aparecer el goleador de Racing en la Copa, Claudio Úbeda, el héroe de Avellaneda. En la noche ante River repite su faena con dos goles ante el Sporting Cristal. Primero tras el centro de Capria. Pasan todos y Úbeda, como puede, a los 9 minutos envía la pelota al arco de Valerio. El arquero uruguayo, un tipo polémico, raro, que aquí quiere complicar al juez Galo Córdoba. El centro de Capria y ahora Úbeda clarito en el área para ganar de cabeza, para sacarse la camiseta y delirar. Racing estaba 2 goles arriba, a un paso de la final de la Copa. Perfecto cabezazo del segundo marcador central del equipo de Basile. Y el 3-1 de Valerio Linio, el Sporting va a obtener un gol que le sirve y mucho, teniendo en cuenta que en la revancha, ganando apenas por un gol, puede forzar la definición por penales. Y si es por 2, estará en la final. El cabezazo del pelado Luis Bonet le devolvió el alma al cuerpo al equipo peruano. El ex jugador de Atlanta. De arreglar.